sostenido por tu diestra. Me ha sostenido. Qué bonito despertarse día a día sabiendo que la diestra de Dios nos sostiene. Y que hay esperanza. Y que a lo mejor no estamos aquí porque queremos, sino que estamos aquí porque Dios tiene un propósito en cada una de las cosas que hacemos, en cada uno de los pasos que damos. Dios tiene un propósito. Y queda de nosotros el seguir ese propósito o no. La decisión es tuya. Hay algo que se llama libre albedrío. Y el Señor nos los ha entregado. Pero yo creo en mi corazón que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará en la presencia del Omnipotente. Amén. Te quiero invitar esta noche que alabemos y adoremos a Dios juntos, en familia. Como gente de Venezuela. ¿Todo el mundo es de Venezuela en este lugar? Gente de Venezuela. ¿De dónde vienes? Bienvenida, paisana. Yo también soy cubano. Muchos años en Venezuela y en Trinidad, para la gloria de Dios. Bueno, estamos aquí, venimos a un ministerio llamado Faith Assembly International. Estamos en Aruca, del Ministerio Bilingüe, y estamos en colaboración con Champion Dynamics. Vamos a orar a Dios porque creemos que es una sola iglesia, un solo Cristo y un solo cuerpo de Cristo unidos todos. Amén. Adoremos a Dios entonces. Adiós. Puedes poner tus palmas si gustas. Bueno, es alabarte, mi Cristo. ¡Vamos! ¡Aleluya! Como dice, bueno es alabar al Señor, tu nombre, dache gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¡Oba! Bueno es alabar al Señor, tu nombre, dache gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¡Oba! Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande, grande, grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Yo quiero saber dónde está la gente de Venezuela en este lugar. Dame un grito de júbilo. ¿Dónde está la gente de Cuba? ¡Hey, Eva! ¿Dónde está la gente de Trinidad y Tobago? ¿Dónde está la gente de Cristo? ¡Adoro lo que vive! Porque grande, porque grande eres tú, grande, grande eres tú, grandes son tus obras. ¡Cuán grande, Señor! Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¡Hey! Porque grande eres tú, Señor, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¡Yendelico! ¡Yendelic! ¡Cómo! ¡Alábala, alábala, Yendelic! ¡Aleluya! En el bajo. All the way from the highest mountain of Trinidad and Tobago. We're Dale. ¿Cómo? Arriba Cristo en el saxofón, desde Venezuela, Naco, Víctor, en the drums, Manuel, con Arima,
Alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Diferentes lenguajes, un solo corazón y una sola iglesia. Amén. ¡Vamos! Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Yo quiero escuchar a la iglesia cantando la canción. Vamos a meternos todos en esta alabanza. Amén. Ahora venimos a cantar. Entonces vamos a alabarle. Vamos al coro. Porque grande. Porque grande eres. Sí, Señor. Grande son tus obras. Porque es tu amor. Grande es tu gloria. From Trinidad, Sarita. Grande eres yo. Vamos, iglesia, ayúdala. Desde Anapi, Maturín, Elsa y Anjale, arriba Venezuela. Grandes son tus obras, hey, hey. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Desde Cuba, Trinidad y Venezuela, para el mundo y para Cristo mi Señor. Arnaldo García, José Fridor, Dios lo bendiga. ¡Hey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! Porque grande eres tú. Grandes son tus obras. Viene. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Alaba lo que vive. Dios es bueno, amén. Amén. I love that. Me encanta cuando la gente se da abrazos en la iglesia, qué bonito. ¿Por qué no caminas alrededor y conoces a alguien y abrazas a alguien para hacer las cosas distintas? Vamos, vayan alrededor, conozcan a alguien. Bienvenidos a Champion Dynamics. Vamos, hay libertad. Te digo. David. ¡Vamos! No, ya se pueden regresar a sus asientos y dar las palmas para alabar a Cristo en este lugar. ¿Quiénes son libres en Cristo en esta noche? Vamos, levanta tus manos y alaba al Rey de Reyes. How many people is free in Christ tonight? How many people is free in Jesus tonight? We worship you, God. Hey! Alábalo, 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 alábalo. Praise Him, praise Him, praise Him. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Cristo. Hey, hey, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo,
podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. ¡Qué bonito! Hay libertad. ¡Vamos, iglesia! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar porque somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Por su sangre. Libres somos porque somos. Somos libres, somos libres, somos libres por su sangre. ¡Hey! Libres somos. ¡Oh, Venezuela! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. It's freedom in the house of God. Es final, es final. ¡Hey! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar porque somos libres. Somos, somos libres. Somos por su sangre. Libres. Porque somos libres, somos libres, somos libres, somos libres por su sangre. Libres. Una vez más. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Hay libertad en la casa de Dios. Vamos a escuchar a la iglesia. En la casa de Dios. Vamos a escuchar a la iglesia un poquito, ¿sí? Let's listen to the church a little bit. Amén. Hey. Vamos a ver. Hey. Vamos. A ver esas palmas. Arriba Cristo. I like that, I like that. Very good. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar y disfrutar porque somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy porque somos libres. Somos libres. Somos, somos libres por su sangre. Libres soy. Libres soy. Dale un aplauso a Rey de Reyes. Adoramos, Señor. Hay libertad en tu casa y bendecimos tu santo nombre. Pero en la vida de todo cristiano hay un propósito. Y sabemos que cuando quieras, cuando Dios quiere algo, generalmente forja un camino, abre puertas. Yo tengo 18 años viviendo aquí en Trinidad y es la primera vez que veo que el gobierno hace un cambio en las leyes para beneficiar al pueblo de Dios. Como venezolanos, y creo que somos la punta de lanza de un cambio que se va a producir en los cubanos, en los dominicanos, en todos los extranjeros que estamos aquí. Pero ante todo debemos saber y debemos reconocer que Dios tiene un propósito. Y que con lo que sea que hagamos en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, donde quiera que vayamos, debemos entender que debemos representar a Cristo con honor e integridad.
ya que como cristianos somos la luz del mundo y lo que hagamos repercute en ande. Quiero pedirles esta noche que adores a Dios como nunca antes lo hayas hecho. No por una canción, no por un sonido bonito de un teclado, sino porque quieres incrementar tu relación con Dios. A la final de todo, no es lo que yo pueda decir lo que puede cambiar tu vida, es lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Te adoramos, Señor. Bendito sea, Señor. Acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, que hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, que hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Podrías levantar tus manos entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo en gritos tu intervención. A veces hablaste de una vez, en otra tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón, que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. No siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. En ti reposa mi confianza, Señor. Sé que tienes un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? Te adoramos, Señor. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. De
descansa mi confianza sobre ti. Te adoramos, Señor. Recibe nuestra adoración. Tú eres nuestro Rey. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Y el privilegio de adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre Santo, sabemos que sin tu gloria nada de esto sería posible, Señor. Sabemos que sin tu presencia nuestro futuro fuera incierto. Pero solo porque tú estás con nosotros, Señor, sabemos que lo mejor está por venir, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La gloria de Dios maneja mi vida. Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, alienta mis pasos, me llena y me sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. Díselo. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá. Descansaré de la gloria de Dios. Tendrás bendición y abundante paz para ti y para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios, gigante, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. ¡Aleluya! De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su que quiera venir a la gloria de Dios, para ti, para mí, y al que quiera venir a la gloria de Dios, para ti, para
¿Cuántos de ustedes quieren venir a la gloria de Dios en este lugar? Y al que quiera venir a la gloria de Dios. Un aplauso al Rey de Reyes. Te adoramos, Señor. Bendito seas. Gracias, gracias. Por favor, por favor, mantengan el aplauso, un fuerte aplauso para Jesucristo, por favor. Porque hay reposo en el nombre de Jesucristo, hay descanso en su nombre, hay reposo en su presencia. Señor, te honramos esta noche. Te exaltamos esta noche, Señor. Bueno, gracias, gracias. Gracias, gracias por tu reposo. Gracias. Aleluya. Bueno. Bueno, en ese momento les invito a ustedes que ustedes tomen su asiento. Bueno. Buenas noches y bienvenidos a nuestra casa, la casa de Champion Dynamics. Gracias por venir. Sí, un aplauso para ustedes. Porque ustedes estén aquí. Estén aquí por invitación, no invitación nuestra, pero es una invitación divina. Porque en esta casa Champion Dynamic nos alegra muchísimo que hayan venido para compartir un rato en la presencia del Señor con nosotros. De verdad es nuestro placer tenerles aquí con nosotros. Hace 3 o 4 meses que iniciamos este evento, y este evento es algo que ocurre, tiene lugar una vez por mes. Yo veo a algunas caras nuevas, las personas, mi español no es perfecta, ok, pero es bastante, esto que dicen ustedes, miren. Bueno, ok, las personas que están aquí por primera vez, pero ver por nuestras hermanos, bueno, gracias por venir. Bueno, es nuestro, lo consideramos un privilegio tener este evento cada mes, porque lo que hacemos, lo hacemos por mandato. Lo hacemos por mandato del Señor, porque sabemos en esta casa que el Señor quiere bendecir a la comunidad hispana en nuestro país. Y gracias por venir. Esperamos que ustedes regresemos en el futuro también. So, sin decir más, yo quiero invitar a nuestro pastor Kirwin Narain, por favor. Hey, good night to everyone. Thanks for coming. Let me wait for my translator. Sorry. Buenas noches, tengan todos bienvenidos. So good to see you. Es bueno verles esta noche en este lugar. No, so good to see you. Oh, bueno verme. Sorry. Yeah. Put your hands together for the team at Faith Assembly. Vamos a dar un aplauso al grupo de Faith Assembly International. Gracias. You're going to be so blessed tonight. Somos bendecidos esta noche. We want to thank you for coming out. Gracias por haber venido aquí a este lugar. We serve a mighty God. Servimos un Dios todopoderoso. A God of miracles. Un Dios de milagros. A God who can do anything. Un Dios que puede hacerlo todo. And He loves you. Y te ama. And He's on your side. Y está a tu lado. Or just tell your neighbor. Dile a tu vecino. God is on my side. Dios está a mi lado. Tell him I cannot lose. No puedo perder. Yeah. I am undefeatable. Yo no puedo, yo soy inquebrantable. For God is with me. Porque Dios está conmigo. Come on, give Jesus a mighty hand. Vamos a darle a Jesucristo un aplauso. I want you to just close your eyes. Quisiera que cerraras tus ojos allí donde estás. And just lift your hands to God. Y levanta tus manos a Dios. As we acknowledge, reconociendo the presence of God. Su presencia. Mighty God, we worship you. Dios todopoderoso, te adoramos. We acknowledge your presence. Reconocemos tu presencia en este lugar. It is your presence that makes the difference. Es tu presencia la cual hace diferencia.
Have your way, Lord. Haz tu voluntad. Glorify yourself. Glorifícate, Señor. Show your love. Muestra tu amor, Señor. As we believe in you. Como vivimos en ti, Señor. As we call on you. Y llamamos a ti, Señor. Answer us, Lord. Responde nuestro clamor. Do something special. Haz algo especial. For someone tonight. Por alguien esta noche. Bless us. Bendícenos. Change us. Cámbianos. Touch us again. Tócanos una vez más. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. In the name Amen. Of Jesus. Come on, give Jesus a mighty hand. Vamos a Jesucristo. Aleluya. Un aplauso. I would like to start. Quisiera comenzar with 1 John chapter 1 verse 5. Con el libro de Primera de Juan. I'm reading it from the NIV version. El Valer de la Nueva Versión Internacional. So that's 1 John. I believe you can see here and you can follow here on the screen also. Creo que también puedes seguir aquí en la pantalla. So that's 1 John. Primera de Juan. Chapter 1. Capítulo 1. Verse 5. Verso 5. Now let me pull it up myself. Now hear what it says. It says that God is light. Or this is the message that we heard from him and declare to you. God is light, and in him there is no darkness. If we claim to have fellowship with him, yet we walk in the darkness, we lie, and we do not live out the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. But if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us and purify us from all unrighteousness. Come on, give Jesus a hand of praise. Vamos a hacer un aplauso a Jesucristo en este lugar. So I want you to say with me, God is light. Dios es luz. Let me hear you loud. God is light. Vamos a escucharlo. Dios es luz. And no darkness. Y no oscuridad. Now what happens lo que sucede to the darkness con la oscuridad when you turn on the light? Cuando prendes la luz. So, let me hear you all. Déjame escucharte. ¿Qué sucede con la oscuridad si prendes la luz? The darkness disappears. La oscuridad desaparece. Yes? So say it with me again. Dilo God conmigo. Is light. Dios es luz. No darkness. No oscuridad. Light. Luz. No darkness. No oscuridad. If you can spend one day si puedes estar un día with one person, con una persona, who would it be? ¿Quién sería esa persona? Would it be Michael Jackson? ¿Sería Michael Jackson? Well, who would be that person you'd spend one day with? ¿Quién sería esa persona a la cual tú escogerías para pasar un día de tu vida? Would it be Maduro? I don't even translate that. Would it be Guaido? Would it be Guaido? Who you'd spend one day with? ¿Con quién escogerías pasar un día completo de tu vida? Imagine. Imagínate. You spend one day with Jesus. Que pases un día con Jesucristo. Would you like to spend one day with Jesus? ¿Te gustaría pasar un día con Jesús? Would you like that to spend one ¿Te gustaría whole sí o no? Day un día Jesus? Completo con Jesucristo? It'll probably be difficult. Quizás sería un poco difícil. Let's start our day with Jesus. Vamos a comenzar nuestro día con Jesús. Jesus. Jesús. What are we having for breakfast? ¿Qué tenemos para desayunar hoy? Huevos. Eggs. Y pan. And huevos bread. Y pan, right? Egg and bread. Yes, yes. Muy sabroso. Delicious. Sabroso. Sabroso, yeah, yeah, yes. Yeah, yeah. Un poquito. A little bit. Now, that'll be great. Eso sería grandioso. To have breakfast with Jesus. Tener un desayuno con Jesucristo. But then you go in your car. Pero si vas en tu carro. And someone bad drives you. Y alguien te maneja rudamente en frente tuyo. Do you curse in Venezuela? ¿Podrías maldecirlo en Venezuela o insultarlo si estuvieras en Venezuela o decir una grosería? En Trinidad, if someone bad drives you, si alguien te maneja bruscamente el frente tuyo, you tell them about their family. ¿Le recuerdas a su familia? Yeah.
padre, al papá y mamá. Y la mamá. Yeah. Do you do that in Venezuela? ¿Haces esto en Venezuela, yeah, sí o no? Is that in Venezuela? Claro, le recuerdo. Did a la you madre. Do it today? ¿Todavía? And then Jesus y Jesucristo is with you in the car. Está contigo en el carro. And you say, Jesús. Y dice Jesús. Jesus. His mama, su mamá. His mother. And Jesus will say, no. Y Jesucristo dice, no. To spend a day with Jesus, pasar un día con Jesús, you would realize te darías cuenta that Jesus is light, que Jesús es luz, and in him y en él, there is no darkness. No hay oscuridad. But we all do something wrong at some time. Pero en un punto hacemos algo mal. Have you done something wrong? ¿Has hecho algo mal en algún punto de tu at vida? Some time in your life? ¿En tu vida? But you want a fellowship with Jesus. Pero quieres tener un encuentro de cercanía con Jesucristo. You want to hang out with Jesus. Quieres estar con él. In Trinidad, we say lime. Decimos lime como pasar el tiempo. To hang out, to lime with Jesus. Pasar tiempo con él, con Jesucristo. Now, if you're watching TV, si miras al televisor, and you say Jesus, y dice Jesús, there's a great show on. Hay un gran show, un gran programa que van a pasar. And it's Sound of Music. Y hay un sonido musical. The hills are alive. Y todo el mundo está en vivo, está with the sound of music. Con el sonido de la música. Jesus will say, Jesucristo dirá, let's watch it together. Vamos a verlo juntos. We're going to enjoy it together. Vamos a disfrutar esto juntos. And after Song of Music, y después del sonido de la música, it's pornography. Hay pornografía. Jesus won't watch that with you. Jesucristo no mirará esto contigo. So, would you say it with me again? ¿Podrías hacerlo conmigo otra vez? God is light. Dios es luz. But in him, pero en él, there is no darkness. No hay oscuridad. What happens? Lo que sucede. Anytime cada vez, you turn on the light, que prendes la luz. What happens to the darkness? ¿Qué sucede con la oscuridad? The darkness what? La oscuridad disappears. ¿Qué? Desaparece. If Jesus, si Jesús, turns on the light, prende la luz. I don't want to disappear. Yo no quiero desaparecer. ¿Tú comprendes? Do you understand? I don't want to disappear. Yo no quiero desaparecer. So Jesus, así que Jesús, has made a way, ha hecho un camino, for us to be in the light. Para nosotros que seamos luz. Through his blood, a través de su sangre, he can forgive us. Él puede perdonarnos. And purify us, y purificarnos, from all unrighteousness, de todas las injusticias y pecados. Did you take a bath today? ¿Te bañaste hoy? Smell the person next to you. Huele a la persona al lado tuyo en el sobaco. No, I'm just kidding. Él no dijo eso, eso lo puse yo. In Trinidad, aquí en Trinidad, the sun, el sol, yes, es muy caliente. It's very hot. Yeah. Pero, but, in Sabana Grande, en la Sabana Grande en Caracas, yes. I would go to Sabana Grande, yo fui a Sabana Grande, to shop, a comprar, many years ago, muchos años atrás. I would stay at the Anauco Hilton, y me hospedé en Anauco Hilton, yeah, big hotel, yeah, big hotel, and I'll go downstairs, y fui abajo a la planta I baja, I think there was the subway, y había un subway en la planta baja, yes, sí, sí, yeah, and I'll take the subway. Y compré un sándwich. To Sabana Grande. Y caminé por Sabana Grande. I was 12 years old. Oh, perdón, el metro. Tomé el metro y fui a Sabana Grande. Disculpa, ya. I was 12 years old. Tenía 12 años de edad en ese momento. Myself and a few kids. Y yo y algunos otros niños. By ourselves. Por nosotros mismos solos. And we'll go and shop. Y fuimos a comprar. Sabana Grande. En Sabana Grande en aquel was tiempo, like air conditioned. Era como un aire acondicionado. It comprado. Was beautiful. Era hermoso. Temperature was perfect. La temperatura era perfecta. But in Trinidad, pero en Trinidad, we need air condition. Necesitamos aire acondicionado. The sun is hot. El sol es muy caliente. And when the sun is hot, y cuando el sol es caliente, and you take a Trinidad taxi, y tomas un taxi aquí en Trinidad, you get sweaty. Te pones sudoroso. Yeah. And when you get sweaty, y cuando sudas, you get sticky. Te pones pegajoso. Anyone here? Alguien aquí has been sweaty, ha estado sudado, and sticky, y pegajoso. When you feel sweaty and sticky, cuando estás sudado y pegajoso, what do you want to do? ¿Qué quieres hacer? You want to go home? ¿Quieres ir a tu casa? And take a shower. Y bañarte, ducharte. Take a bath. Bañarte. With sin,
con el pecado makes you sweaty, el pecado te hace sudoroso, sticky, y pegajoso, and smelly, y oloriento. But how do you take a bath? Pero ¿cómo te bañas? When inside, desde adentro, you feel like a mess. Cuando te sientes adentro que eres un desastre. When you feel shame, cuando sientes vergüenza, and guilt, y culpa, and condemnation, y condenación. The blood of Jesus, la sangre de Jesucristo, can wash us, puede lavarnos, and purify us, y purificarnos, and cleanse us, y limpiarnos, from all, de todos, unrighteousness, las injusticias. You can be cleansed. Tú puedes ser limpio. Tell your neighbor, dile a tu vecino, you can be cleansed. Tú puedes ser limpio. Oh, tell him, you can be cleansed. Díselo, tú puedes ser limpio. From all, de todos, stickiness, todas tus, sweatiness, sudorosidades, pegajosos, it feels, apestosos. It feels nice to be clean. Se siente bien estar limpio. Yeah? It feels nice to be clean. Se siente bien estar limpio. Some powder, con algo de talco, around your neck, en tu cuello, and on your rear, y en la espalda baja, like a baby, como un niño. Jesus, Jesucristo, will make you feel like a baby again. Te va a hacer sentir como un bebé una vez más. Jesus, Jesucristo, will make you feel like a child again. Te hará sentir como un niño nuevamente. You will say, dirás, I am a child of God. Soy un hijo de Dios. I am a child of soy God. Soy un hijo de Dios. Oh, come on, say it with me. Vamos, I am conmigo. A child of soy God. Un hijo de Dios. Oh, come on, say it with power. Vamos, díselo con poder. I am a child of soy God. Soy un hijo de Dios. Oh, come on, give him a hand of praise. Dale un aplauso de alabanza. Now, it doesn't matter what you've done. No importa lo que hayas hecho. If you're struggling, si estás pasando por with pornography, con pornografía, sexual sins, problemas de pecado sexual, drug addiction, problemas de drogadicción, homosexuality, homosexualidad, lesbianism, lesbianismo, God loves you. Dios te ama. His love is unconditional. Su amor es incondicional. He doesn't love you more. Él no te ama más. When you do good. Cuando haces bien. He doesn't love you less. Él no te ama menos. When you do bad. Cuando haces mal. He does not like the bad things we do. Él no le gusta las cosas malas que hacemos. But he loves us. Pero él te ama. And he's made a way. Y él ha abierto un camino. For the darkness. Para la oscuridad. To come to the light. Que venga a la luz. He wants the fellowship with us. Él quiere compartir con nosotros. He wants to be our friend. Él quiere ser nuestro amigo. God, Dios, can be your friend. Puede ser tu amigo. I promise you. Te prometo. If you get to know him, que si lo conoces hoy, you'll like him. Le vas a gustar. And the more you get to know him, y mientras más lo conozcas, the more you would like him. Más tú lo vas a gustar y tú le vas a gustar a ti. Te lo prometo. You'll fall in love with him. Vas a enamorarte de Jesús. He'll be your true love. Él será tu amor verdadero. The love of your life. El amor de tu vida. Have you met the love of your life? ¿Has encontrado el amor de tu vida? Have you met the true love of your life? ¿Has encontrado el verdadero amor de tu vida? Did somebody break your heart? ¿Alguien ha roto tu corazón? Did somebody put a hole in your heart? ¿Alguien ha abierto un hoyo en tu corazón? All the way to China. Desde China. Jesus. Jesucristo will never break your heart. Nunca romperá tu corazón. And he will love you. Y te amará unconditionally. Incondicionalmente. Oh, come on, give him a hand of praise. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. At this time, en este momento, can I have, puedo tener a tres voluntarios? Yes, three volunteers. Dos hombres y una mujer. So we were looking for two volunteers. Dos voluntarios, por favor. I will select someone. No corran, voy a seleccionar a dos. Mi amigo. Mi hermano, mi amigo. So, one more man. Un hombre, otro más. Un Vamos. Hombre. Uno más, ¿quién se atreve? One man. Un hombre, eso. Hey, give my brother a round eso. Of applause. Vamos a darle un aplauso a ese señor. Beautiful. Excelente. Now, una mujer. Now, a woman. A woman, no one woman, una mujer. No corra, no se empuje. She's watching her. You don't let her put pressure on you. Están poniendo presión one en woman. Ti. Una mujer, vamos. Mi hermana. Elsa. Give her a round of applause. Vamos a dar un aplauso a Elsa. All right, let her go in the middle. Let her go in the middle. Tú vas en el medio. A rose among two thorns.
A rose. Oh, una rosa entre una rosa, espinas, yes. Yes, a rose among two thorns. So with me. So now we are all. Todos somos. Triune beings. Three in one. Oh, tripartitas, sorry. Yes. God is three in one. Dios es tres en uno. He is Father. Es el Padre. Son. El Hijo. And Holy Spirit. Y el Espíritu Santo. We are. Nosotros somos. Spirit. Espíritu. Espíritu. Soul. Alma. Alma. And flesh. Y carne. Or body. O cuerpo. So we are three. Somos tres. In one. En uno. Flesh. Carne. Soul. Alma. And spirit. Y espíritu. That's who you are. Eso es lo que tú eres. So if I ask you right now. Si te pido ahora mismo. Hace calor o frío. Frío. Yes? It's frío, it's cold. Yeah. Who is speaking? ¿Quién está hablando en este momento si estás en esta Who pregunta? Who is speaking? ¿Quién está hablando? Is it your spirit? ¿Es tu espíritu? Is it your soul? ¿Es tu alma? Or is it your flesh? ¿O es tu cuerpo, la carne? It's your flesh. Es la carne. So is it cold? Is it hot? That's his flesh. Si es caliente o frío, es Now la carne. The flesh. La carne. Can hear. Puede escuchar. Can see. Puede ver. Can smell. Puede oler. Can taste. Puede probar. Can touch. Puede tocar. The flesh. La carne. Is your earth suit. Es tu traje en la tierra. To be in this world. Para estar en este mundo. That's the flesh. Esa es la carne. The flesh can smile. La carne puede sonreír. Sonríe, por favor. Sonríe. Eso muy bien. Ah, give him a round of applause. Vamos a darle un aplauso. Yeah, muy grande. Right? Now. Ahora bien. So you say it's cold, that's the flesh. Si dices está frío, es la carne. Now, are you happy or are you sad? ¿Estás contento o estás triste? Are you happy or are you sad? ¿Estás contento o estás triste en este momento? Happy. Feliz. Muy bien. That's the soul. Ese es el alma. It's the realm. Es la rema. Of your mind. De tu mente. Your emotions. Tus emociones. And your choices. Y tus lo que escoges. But God. Pero Dios. Is a spirit. Es espíritu. You are a spirit. Tú eres espíritu. That works with a soul, que trabaja con un alma, or possesses a soul, o que posee un alma, that lives in a body, que vive en un cuerpo. Your spirit, tu espíritu, is the part of you, es parte de ti, that can fellowship, y puede compartir contigo, with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo. God is a spirit, Dios es espíritu. You are made, tú has sido hecho, just like God, así como Dios. And you're a spirit too, y tú también eres espíritu. And your spirit, y tu espíritu, can fellowship, puede compartir, with the Holy Spirit, con el Espíritu Santo. When Adam and Eve sinned, cuando Adán y Eva pecaron, our spirits, nuestro espíritu, were disconnected, fue desconectado, from God, de Dios. So we were led, entonces, of the flesh, a la carne. The Bible says, la Biblia dice, to be carnally minded, de ser mentalmente en la, estar mentalmente en la carne, or to let your flesh, o a perder, que la carne, rule your mind, comande sobre tu mente, is death, es la muerte. But to be spiritually minded, pero para ser, la parte espiritual que controla la mente, to let your spirit, para permitir que tu espíritu control your mind, controle tu mente, is life. Eso es vida. How many of you all here, ¿cuántos de ustedes aquí, chose your boyfriend, han escogido a su novio, because of the flesh, por la carne? El hombre, the man, es muy bonito. It's looking pretty. So you chose him. What's the word? Lo escogiste. Guapo. Yeah. Guapo. El hombre es muy guapo, right? Or la mujer es muy hermosa. Eso. Right? And so you choose based on the what? Has escogido basándote flesh. En la carne. But no good. Pero no es bueno. Yeah. The man is no good. Pero el hombre no sale bien. The woman is no good. El hombre no funciona bien. So God wants you to choose. Y Dios quiere que tú escojas based on your spirit. Basado en tu espíritu. The day you give your life to Jesus, el día que le entregas tu vida a Jesucristo, you are reconnected, te reconectas, to the Holy Spirit, con el Espíritu Santo. Now I have some things here, tengo algo aquí, for mi amigo, to my friend,
The fruit that saved Venezuela. El mango. La fruta que salvó a Venezuela. El mango es muy sabroso. Yes. Yes. And the flesh likes that mango. Y la carne yes. le gusta este mango. Yes. ¿Y sí o no? How many of y'all like mangoes? ¿Cuántos de ustedes les gusta el mango? Amen. Oh, is that like Venezuela? Is there a lot of mangoes in Venezuela? Great. Thanks to God. Yes. Gracias a Dios hay muchos mangos en Venezuela. Gloria a Dios. La manzana. The apple. Es muy sabrosa. It's delicious. Yes. Now, the flesh loves those kind of things. La carne le encanta esas cosas. Let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. Which mango? ¿Cuál mango? Tastes better. Sabe mejor. The mango from your tree. El mango de tu árbol. Or the mango from your neighbor's tree. O el mango de tu vecino. Which mango tastes better? ¿Cuál mango sabe mejor? Your mango. Tu mango. Or the mango you steal from your neighbor. O el mango que le robaste al vecino al lado. Be honest with me. Be sea honest. Conmigo. Be honest. Sea honesto conmigo. How do they taste? Vamos. Di la verdad. How do they taste? ¿Cómo sabe? They taste the what? The same and they taste the same. Saben igual. Perhaps. Pero quizás. Your neighbor mango. El mango del vecino. Might be sweeter. Sea más dulcito. The flesh. La carne. Does not care. No le importa. About right and wrong. Acerca de lo bueno o lo malo. Yes. Sí. The flesh. La carne. Just cares. Solamente le importa about how it tastes. Acerca de cómo sabe. It tastes good. Y sabe bien. Has no consideration. No hay consideración alguna. For if it is good. Si es bueno. Or it's bad. O es malo. Yes. Sí o no. I'm talking about mangoes. Estoy hablando acerca de los mangos. Yeah. A mango. Un mango. Is a man. Es un hombre. That go. Yes. Man mango. Go. Mango. Now, so if a mango, si un mango, it's difficult to translate. No puedo traducir eso. ¿Y cómo? Yeah. Be honest with me. Sea honesto conmigo. Yeah. Do not lie. No mientas. If a mango, si un mango, tastes so good, sabe tan bien. El mujer, la mujer, o el hombre, o the man, will probably be much more. Quizás el hombre o la mujer sepa mejor. Yes. Sí o no. Yes. Sí o no. You cannot let this man. No puedes permitir que este hombre. Not this man. No este muchacho. No este muchacho, obviamente. But you cannot let the flesh. No puedes permitir que la carne. Lead your life. Lidere tu vida. You would leave your wife. Yes. Vas a liderar. You would leave your husband. Oh, tú. Yeah. Dejará a tu esposo. Yeah. You would leave your husband o your wife. Dejará a tu esposo o a tu esposa. There are women. Hay una mujer. Somewhere in the universe. En algún lado del universo. More beautiful. Más hermosa. Than su esposa. Yeah. There are women more beautiful than mujer, your wife. Hay una mujer más hermosa que and la esposa perhaps, que tiene hoy. Perhaps. Y quizás. There is a man. Hay un hombre también. Somewhere in the universe. En algún lado del universo. Probably one man. Quizás uno. More handsome. Más bonito. Than your husband. Que el esposo ese que tienes hoy. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? 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 ¿Es posible? Yeah. So you cannot let your flesh. No puedes permitir que la carne. Lead your life. Lidere tu vida. Your flesh. Tu carne, la carne. ¿Cómo se dice? ¿Libro? ¿Libro? Wait a moment to me. ¿Revista? Ya, yeah, un magazine, una yeah. revista, ya. Yeah. La revista uh-huh. es muy caliente. Okay. Let me show you pictures in this magazine. Vamos a enseñarte una revista en este, una foto en este. Wow. Revista. How do you say look at that? Mira. Mira, mira. Mira. Wow. Es muy caliente. Now, your flesh. Ahora, tu carne. Oh, the flesh likes, how do you say, it's tuyo, it's tuyo, right? Okay, te regaló el mango y la manzana. Dinero. Uh-huh. Yeah? People will do anything for money. La gente hará yeah? lo que sea necesario por dinero. So the flesh.
Entonces la carne will do anything hará lo que sea for money. Por dinero. Because money porque el dinero allows you to buy te permite comprar mangos. Muchos mangos. Yeah. So this is to you. Esto es tuyo. Now I want you to hold your hands now. Can you hold hands? You won't die. Agárrense las manos, por favor. Yeah, can you hold hands? Agárrense las manos. Let me grab these from you. I want you to hold hands. Right? Oh, yeah. Hold hands. Agárrense las manos. This is you. Este eres tú. You have a spirit. Tienes un espíritu. That can connect you to God. Que puede conectarse con connect Dios. Connect you to the Holy Spirit. Conectarse con el Espíritu Santo. You have the flesh. Tienes la carne. That can connect you to the world. Que conecta con el mundo. And you have the soul. Y tienes el alma. That can choose. Que puede escoger. If you live a life. Si vives una vida. Where you allow the God of this world. Donde permites que el Dios de este mundo. The God of this world. El Dios de este mundo. Is the devil. Es el diablo. He will use. Él usará mangos. Mangos. Manzanas. Apples. Los hombres. Los hombres. Las mujeres. The woman, the ladies. Las revistas. The magazines, yeah. Pornography. La pornografía. And he will, don't let go of your hands. No de, he will. No le sueltes la mano. No le sueltes la mano. No le sueltes. Lead your life. Y él va a liderizar tu vida de esa manera. And you will be. Y tú serás. Led of the flesh. Guiado por la carne. He said, mira. Y te dice, mira, mira. Beautiful woman. Una mujer hermosa. Come here. Ven acá. And you would say, hello. Y tú dirás, hola, you are estás? So beautiful. Eres tan hermosa. And then he will lead you. Y él te va a llegar, llevar. And he will say, y él dirá, ripe mango. Okay, un mango madurito. And she would say, y ella dirá, but it's the neighbor's mango. Y dice, pero es el mango del vecino. But the flesh would say, pero la carne dirá, I don't care. No me importa. It's ripe. Está maduro. And you will destroy your life. Y vas a destruir tu vida. When you give your life to Jesus, cuando le das tu vida a Jesucristo, you become, tú te conviertes, born again, nacido de nuevo, tú naces de nuevo, connected to the Holy Spirit, conectado con el Espíritu Santo. And now, y ahora, not the flesh, no la carne, but the Holy Spirit, pero el Espíritu Santo. Can lead your life. Comienza a liderar tu vida. And when the Holy Spirit leads your life, y cuando el Espíritu Santo lidera tu vida, it is not lust, no está perdido, but it's love, pero es amado. It is kindness, es bondad. You don't steal your neighbor's mango. No le robas el mango a tu vecino. You only eat your mango. Tú te vas a comer los tuyos propios. And the Holy Spirit leads your life. Y el Espíritu Santo lidera tu vida. And you are blessed. Y eres bendecido. And you have joy. Y tienes gozo. I feel sorry. Y lo siento mucho for my three volunteers. Por los tres voluntarios. Give them a round of applause. Vamos a dar un aplauso a ellos. Thank you guys. Gracias. Es tuyo. Es tuyo. Y no te olvides del mango y la manzanita. Don't forget the mango. Yeah, apple, mangos y manzana. Manzanita. Yeah, yeah. Magazine too. So, Jesus has come. Cuando vino Jesucristo, that we be led of the Spirit. Oh, bueno, Jesucristo vino para que seamos guiados por el Espíritu. The flesh is important. La carne es importante. To eat is important. Comer es importante. To hug someone is important. Amar a alguien es importante. To smile at someone is important. To smile at someone. Oh, sonreír a alguien es importante. But God wants us. Pero Dios quiere. To be led. Que seamos guiados. Of the Holy Spirit. Por el Espíritu Santo. Do you understand? ¿Entiendes lo que te digo? Yes. Do you understand? Sí, do you no. understand? ¿Entiendes? Yes. Do you see? Verás. How dangerous it is. Cuán peligroso es. To be led of the flesh. Ser guiado por la carne. The flesh has no regard. La carne no tiene ningún tipo de consideración. For the laws of God. Con el amor de Dios, con los perdidos de Dios. Yeah. From the moment you give your life to Jesus, en el momento que tú entregas tu vida a Jesucristo, you are born again, y naces de nuevo, in the Spirit, en el Espíritu, and all that is left, y todo esto se abandona, se is deja, to renew your mind, se, o, todo esto se hace para renovar tu mente, or change the way you think, cambiar la forma como piensas, from lust, de estar perdido, to love, a estar amado. Let me show you. Déjame enseñarte. In God's word. En las palabras de Dios. So, let's go to this verse in the Bible. Vamos a ir a este verso en la Biblia. I want you to put it up for me, guys.
Pongan la pantalla, por favor. I want to go to John chapter 3, verse 5. John chapter 3, verse 5. Juan 3, 5. In the NIV version again. John 3, verse 5. En la versión nueva, versión internacional. In the NIV version. Let me just find it here. John 3, verse 5. In the NIV version. Un momento, por favor. Okay, here what it says. Mira lo que dice. So Jesus answered. Jesús respondió. And said. Y dijo. Verily, verily, I tell you the truth, that no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. The flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Or just tell your neighbor, you must be born again. Dile a tu vecino, debes nacer de nuevo. And so being born again para is nacer de nuevo, being born in the Spirit. Es nacer en el Espíritu. Dogs, los perros, bark, ladran, because they are dogs. Porque son perros. ¿Sí? ¿Sí o no? Can you carry a dog? Puedes tener un perro. To a church. Llevar un perro a una iglesia. Or to a mosque. O a una mezquita. Or to a temple. O a un templo. And teach a dog. Y enseñarle al perro. To be a cat. Que sea un gato. Can you teach a dog? Puedes enseñarle un to perro. To go meow. Que diga meow. No, the dog is a what? A dog. El perro será un perro. Its nature. Su naturaleza. Is a dog. Es ser un perro. Although some men, hay algunos hombres, have a dog nature, que tienen naturaleza de un perro, they are not a dog. Aunque no sean perros. Yeah. A dog is a dog. Un perro es un perro. A cat is a cat. Un gato es un gato. ¿Sí? ¿Sí o no? A sinner, un pecador, is a sinner. Es un pecador. We were born. Hemos nacido. Our great 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 grandparents. De nuestros tatara, 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 abuelos. Adam and Eve. Adán y Eva. They sinned. Ellos pecaron. And we, our fathers. Y nuestros padres. Were sinners. Eran pecadores. When you were born. Cuando tú naciste. You never went to sin school. Nunca fuiste a pecar en la escuela. You never went. Nunca fuiste a una escuela para aprender a pecar. Sí. You never went. Tú nunca fuiste to the University of Lust. A la Universidad de los Perdidos. You began to lust. Comenzaste a perderte. Naturally. Naturalmente. ¿Sí? ¿Sí o no? You were in the crib. Estabas muy pequeño. In your pampers. Estabas en tus pañales como un bebé de estos. Yes. In your pampers. Estabas en pañales. Watching the cute little children. Eras un niño muy hermoso, una niña muy hermosa. And you were going gugu gaga, gugu gaga. Y vas haciendo eso. Until. Hasta que you reached about 6 years, llegaste a los 6 años, 7 years, 7 años, and you rocked back, y empezaste a echarte para atrás, and you looked at that girl in the crib, y miraste a esa niñita, and said, "Wow." Yes, no one taught you that. Nadie te enseñó eso. It happened naturally. Pasó naturalmente. We were born. Hemos nacido in the nature of sin. En la naturaleza del pecado. We have a problem. Tenemos un problema. Much more than a sin problem. Más que un problema de pecados. We have a nature problem. Tenemos un problema de naturalidad. So teachings, las enseñanzas, religion, la religión, cannot help us. No puede ayudarnos en esto. We need a new nature. Necesitamos una nueva naturaleza. This is why. Por ello, Jesus Christ, Jesucristo, was born, nació, of a virgin, de una virgen. He could not be born. Él no pudo haber nacido of a man. De un hombre. Because if he was born of a man, porque si hubiese nacido de un hombre, he would carry the seed of sin. Hubiera llevado la semilla del pecado. But he was born, pero él nació, conceived of a virgin, será concebido por una virgen, by the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo. So he became, y él se hizo, the last Adam, el último Adam,
And when you receive Jesus, y cuando tú recibes a Jesús, as Lord of your life, como el Señor de tu vida, you say, Jesus, I want you. Y dice, Jesús, yo te quiero. I need you. Te necesito. Of my free will. Es mi voluntad. I open my heart to Abro you. Mi corazón a ti. You become born again. Serás nacido de nuevo. But not from your mommy and daddy. Pero no de tu papá y tu mamá. But born of God. Pero de Dios. Born of the Holy Spirit. Nacido en el Espíritu Santo. When you were born the first time, cuando naciste la primera vez, no one had to teach you, nadie tenía que enseñarte, to sin, para pecar. When you're born again, cuando naciste otra vez, no one has to teach you, nadie tuvo que enseñarte, to live holy, para vivir en santidad. Your nature, tu naturaleza, is like God, es como la de Dios. It was always God's plan. Siempre es la voluntad de Dios. To make you, hacerte, in His own image, en su imagen, and His own likeness, y semejanza. How you become part of the earth? ¿Cómo eres parte de la tierra? You must be born. Debes nacer. The womb of a woman, del vientre de una mujer, is the only legal entry point. Es la única entrada legal a este mundo. To the earth. A la tierra. Thank God. Gracias a Dios. You don't need registration forms. No necesitas llenar un registro, una to forma. To be part of the earth. Para ser parte de la tierra. It's a birthright. Es un derecho de nacimiento. Can you say amen? Puedes decir amén a esto. How you become part of heaven? ¿Cómo eres parte del cielo? It's not by joining a church. No es uniéndote a una iglesia. It's not by joining a religion. Es no uniéndote a una religión. It's not by filling out a membership form. Es no llenando una forma de membresía. You must be born again. Nacerás de nuevo. It's a birthright. Es un derecho de nacimiento. A gift from Jesus. Un regalo de Jesús. That is given, que ha sido dado, to children of God. A los hijos de Dios. The immigration of heaven, la inmigración de los cielos, only responds, solamente responde, to the born again spirit. A los nacidos de nuevo. The gates of heaven, en las puertas del cielo, only open, solo se abren, to the children of God. A los hijos de Dios. If you have received Jesus, si tú recibes a Jesús, you are a child of God. Eres un hijo de Dios. And you have citizenship, y eres tener la ciudadanía, in a place, en un lugar, much better than Venezuela, mucho mejor que Venezuela, much better than Trinidad, mucho mejor que Trinidad. You are a citizen of heaven. Ahora eres ciudadano del reino de los cielos. Neighbor, dile a tu vecino. You are a citizen of heaven. Eres ciudadano del reino de los cielos. Come on, give Jesus a mighty hand. Dale a Jesucristo un aplauso en este lugar, en este momento. Aleluya. 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 Sam. Are you understanding? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? I'm going slowly. Voy lentamente. So you can understand. Para que podamos entender. And for my translator's sake. Y para mi traductor. I want to go to the next verse in the Bible. Quiero ir a otro verso en la Biblia. And let's go to Corinthians chapter 3. Vamos al libro de Corintios capítulo 3. Oh, sorry. Colossians chapter 3. Libro de Colosenses capítulo 3. Verse 9. Verso número 9. In the King James Version. I'm almost finished. En la versión de King James. Casi terminamos. Yeah. Colossians chapter 3. Colosenses. No, no. You have to bring that up for me in English. Colossians chapter 3 verse 9 in the King James Version. So you'll have to try. I don't think they have that in Spanish there. That's okay. I will do it. Yeah. Colossians chapter 3, verse 9. So I'm going to bring that up to myself. You're going to love this verse. Colossians chapter 3, verse 9. In the King James Version. Hear what it says. And we're going to go to verse 10. Hear what it says. Colossians chapter 3, verse 9. I'm going to read it for you. If they can put it on the screen, that's good. Hear what it says. Lie not to one another, seeing you have put off the old man with his deeds. En el libro de Colosenses 3, 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. And the next verse says, verse 10, y en el verso 10 dice, and put on the new man, which is renewed in knowledge, after the image of him that created him. El verso 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. So what do you say with me? Dilo conmigo. Old man, el viejo hombre, new man, y el nuevo hombre. The gift of God, los dones de Dios, to you, para ti, is a new person in Christ. Es una nueva persona en Cristo. When Jesus died, cuando Jesús muere, the old man died. El hombre viejo muere. All of your sin, todos tus pecados, all of your shame, todos tus vergüenzas, all of your guilt, todas tus culpas, died with him. Mueren con él.
You don't have to fix your problems. No tienes que arreglar tus problemas. Jesus' plan, el plan de Jesús, is not to fix you. Es no es arreglarte. It's to kill the old you. Es bajar, es eliminar lo viejo. To crucify the old you. Crucificar el viejo tú. And give you a gift. Y darte un obsequio. Called the new man. Llamado el nuevo hombre. The Bible says. La Biblia dice. If any man. Que si cada hombre. Be in Christ. Que está en Cristo. He is a new creature. Es una nueva criatura. The number one thing. La cosa número uno. That is limiting your life. Que limita tu vida. Listen to me carefully. Escúchame atentamente. The number one thing. Lo primero que. That is limiting your life. Que limita tu vida. And hindering your life. Y mantiene tu vida atada. Is your opinion. Es tu opinión. Of you. De ti mismo. You are not who you think you are. Tú no eres lo que tú crees que eres. You are who God says you are. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. If you take a mango. Si tomas un mango. Take a mango seed. If you take a mango. Si tomas este mango. And plant it in the desert. Y lo plantas en el desierto. A skinny mango tree will come up. Una planta de mango finita va a crecer. With one little mango. Con un mango chiquitito. If you take the same mango. Si tomas el mismo mango. And plant it. Y lo plantas. With manure. Con abono. Or good soil. Con una buena tierra. A big mango tree will grow up. Un gran árbol va a with crecer. Plenty fruit. Con muchos frutos. It's tuyo. That's yours. Now. Ahora viene. Now. Ahora viene. Some of you all. Algunos de ustedes. Were planted. Han sido plantados. Not in the best home. No en los mejores hogares. Your mommy wasn't there. De repente tu mamá nunca estaba. Your daddy wasn't there. De repente tu papá no estaba. And you grew up. Y creciste. And you make mistakes. Y cometiste errores. And you got into lust. Y te perdiste. And pornography. Y en pornografía. And sin. Y en pecado. And you feel bad about yourself. Y te sientes mal acerca de ti mismo. But some people here. Pero algunas personas aquí. Had a great mommy and daddy. Tuvieron unos grandes padres. Who taught you things. Que te llevaban de la mano. And you feel. Y tú te sientes. Like you're hot stuff. Como si eres algo grandioso. You feel like you're a good person. Que eres una buena persona. No, 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 no. No. You have the same sin seed. Eres la misma persona, el mismo pecador. You're not better. No eres mejor. Than anyone. Que nadie más. You just have a different environment. Simplemente creciste en un lugar distinto. Or tell your neighbor. Dile a tu vecino. You're not better than me. Tú no eres mejor que yo. Oh, tell him, you're dile, not better than dile a tu vecino, tú no eres mejor que yo. Ask them, who do you think you are? Pregúntale, ¿quién tú crees que tú eres? You are not better than me. No eres mejor que yo. So we all, todos somos, without Jesus, sin Jesucristo, we are all a mess. Todos somos un desastre. Watch your neighbor, dile a tu vecino, míralo, and say to them, y dile, you're a hot mess. Eres un desastre. You might be nice, quizás seas and chévere, polite, y quizás seas muy educado, and kind, y bondadoso, but you come from, pero donde vienes, a sin tree, vienes de una parte del pecado, and you're a hot mess, y eres un desastre. Every one of us, todos nosotros, we need Jesus, necesitamos a Jesús. Jesus, Jesús, is the Savior, es el Salvador. Jesus, Jesucristo, is for only for people, es solo para personas, who know, que saben, they're a hot mess, que son un desastre. And you can come to Jesus, y puedes venir a Jesús, and say Jesus, y decirle Jesús, yo soy, I am, a hot mess, un desastre. And I need you, Jesus. Y te necesito. I'm not going to get into heaven. No voy a ir a los cielos. Being a mess like this. Siendo un desastre como soy. And he will. Y él. Make you born again. Te hará nacer de nuevo. And you can now say. Y ahora dirás. I am like Jesus. Yo soy como Jesús. The gift of God. Un regalo de Dios. Is to make you like Jesus. Es hacerte como Jesús. The devil does not want you to know. El diablo no quiere que sepas. You can be like Jesus. Que quieres puedes ser como Jesucristo. It's your new identity. Es tu nueva identidad. From the moment you give your life to Christ, del momento que das tu vida a Cristo, you are no longer a sinner. Ahora nunca más eres pecador. You are now righteous. Ahora eres justo. Just like a dog, así como el perro, can try everything to be like a cat. Puedes tratar lo que tú quieras para ser un gato. It's still a dog. Serás un perro. A sinner,
el pecador can try everything to live good. Puede hacer lo que quiera para They're ser bueno. Still a sinner. Siempre será un pecador. But when Jesus Pero cuando Jesús makes you righteous, te hace justo. Oh, I tell you, te digo algo. No matter what happens in your life, no importa lo que haya pasado en tu vida. Your nature, tu naturaleza, is righteousness. Es justa. And this will y esta voluntad change your life. Cambia tu vida. Transform your life. Transforma tu vida. And will empower you y te da poder to be like God, para ser como to Dios. To love like God, para hablar como to Dios. To forgive like God, para perdonar como Dios. That is who you are in Christ. Ese es quien tú eres en Cristo. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. You were never meant. Tú nunca serás. To be a child of the devil. Un hijo del diablo. You were created. Has sido creado. To be a child of God. Para ser hijo de Dios. God's ways. Dios. And His plans. Y su voluntad y su plan. Are much better. Son mucho mejores. Than the devil. Que el diablo. The devil's plans. El plan del diablo. Is lust. Es perderte. God's plan. El plan de Dios. Is love. Es amarte. Marriage. Matrimonio. Cute little children. Cuidar a los hijos. Which one is better? ¿Cuál es mejor? Falling in lust. Seguir a los perdidos. Or falling in love. O seguir a los amados. God's plan. El Dios plan de Dios. Is for you to fall in love. Es para ti que tú sigas. Turn to your neighbor. Dile a tu vecino. And say, I pray. Dile, yo oro. That you might always be in love. Para que tú entres en el amor de Dios. Oh, tell him, I pray for you. Oro por ti. That you might always be in love. Para que tú seas amado. If you can say amen. Si puedes decir amén. Oh, come on and say amen. Vamos, di amén conmigo esta noche. Hallelujah. Hallelujah. Now my last verse. Mi último verso de la noche. My last verse. Mi último verso. I want to go to. You may have it there. It's Ephesians 4, verse 21. And I'm going to read it in the NLT version. Ephesians 4, verse 21. And I'm going to read it in the NLT version. El libro de Efesios 4, 21. My brother, Arnaldo, do you have an ID card on you, a driver's license on you? Yeah. Can I see your driver's license? Let me read a name for you, Arnaldo Garcia. Give him a round of applause. Vamos a dar un aplauso a Arnaldo García. Yeah. Thank you very much. Gracias. Gloria a Dios. This is the old man. Sorry? This is the old man. Ese es el hombre viejo, yeah? He is no longer. Él nunca más. Arnaldo. Es Arnaldo. Hoy. Hoy. Today. Voting in Annapolis. Okay, thank you very much. Gracias. Okay, beautiful. So, Arnaldo, I want you to raise your left hand. Quiero que levantes tu mano izquierda. He's no longer Arnaldo. Él ya no es Arnaldo. But he's still answering to Arnaldo. Pero todavía responde al nombre de Arnaldo. Say it with me. Dilo conmigo. Arnaldo. Arnaldo. You. Tú. No, no, in English. In English. We learn in English. Oh, I learn in Spanish. Sorry. You learn in English. Sorry, aprendelo en inglés. Say, Arnaldo, you are no longer Arnaldo. ¿Cómo te llama? Narain, Pastor Narain. Ah. Kirwin Narain. ¿Otra vez? Kirwin Narain. Right. He said pastor, like the driver's license as pastor. Pastor. So I'm driving, policía, pastor. Pastor, está manejando aquí, está el pastor. So you are now Kirwin Narain. Ahora soy Kirwin Narain, yeah. ¿Cuántos años tienes? That's a good question. 19, oh, you're the same age? 45, 45. 45. No sé. All of I don't know. But listen. Escúchame. The number one addiction. La adicción número uno. Is not drugs. No son las drogas. Not cocaine. No es la cocaína. Not alcohol. No es el alcohol. It is not weed. No es la marihuana. It is not lust. No es estar perdido. Not sexual perversion. No es la perfección sexual. The number one addiction. La adicción número uno.
is the old man. Es el hombre viejo. People keep on going back. Las personas regresan una y otra vez. To who they think they are. A quienes ellos pensaban que eran. Who they used to be. A lo que ellos eran. They struggle to believe. Y les cuesta trabajo creer. How much? ¿Cuánto? God loves them. Dios los ama. They struggle to believe. Y pasan trabajo en creer. The gift of Jesus. El obsequio de Jesucristo. The new man. El nuevo hombre. The new woman. La nueva mujer. In Christ. En Cristo. You are a new creation. Tú eres una nueva creación. Jesus. Jesús. The apostle Paul. El apóstol Pablo. Describes it this way. Describieron en esta manera. You are a new creation. Eres una nueva creación. A new creature. Una nueva criatura. Not a dog. No un perro. Not a cat. No un gato. Not a human. No un humano. Not a sinner. No un pecador. But a new creation. Una nueva creación. A child of God. Un hijo de Dios. You are just like God. Eres como Dios. The apple. La manzana. Does not fall. No cae. Far from the tree. Lejos del árbol. You are just like Jesus. Eres como Jesús. It is God's gift. Es el obsequio de Dios. To you, para ti. You must renew your mind. Y renovas tu mente. And stop saying. Y paras de decir. Yo soy Arnaldo. I am Arnaldo. I am Arnaldo. I am Arnaldo. And begin to say. Y comienzas a decir. I am a child of God. Yo soy un hijo de Dios. I am no longer. Nunca más. A sinner. Soy un pecador. I am now righteous. Ahora soy justo. If you believe you're a dog. Si crees que eres como Dios. You will act like a dog. Vas a actuar como Dios. If you believe you're a sinner, si crees que eres un pecador, you'll act like a sinner. Serás como un pecador. But if you believe, pero si crees, you're a child of God. Eres un hijo de Dios. If you believe, si tú crees, you are righteous. Que eres justo. You'll act righteous. Actuarás de forma justa. Can I give you that gift today? ¿Puedo darte este obsequio hoy? It's called the love of God. Se llama el amor de Dios. Who determined? ¿Quién determina that a dog would be a dog? Que un perro sea un perro. Who determined? ¿Quién determina that a cat would be a cat? Que un gato sea un gato. God did it. Dios lo hace. Who determined? ¿Quién determina that sinners que los pecadores can become righteous? Pueden ser justos. God has done it. Dios lo hace. Can I give you this gift now? ¿Puedo darte este obsequio or ahora? Just receive it. Vamos, recíbelo. It's the love of God. Es el amor de Dios. We don't deserve it. Tú lo mereces. We are not good enough for it. No somos buenos lo suficiente. He loves us. Pero nos ama. That's why he sent Jesus. Por eso se envió Jesús. Not to start religion. No para empezar una religión. But to start a family. Para empezar una familia. The family of God. La familia de Dios. And he says, "You're my boy. You're my girl. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. I love you. Te amo." Oh, come on, give. Do you want to be Arnaldo again? No. Your bank account? Your bank account? Mi cuenta bancaria. Is bigger than mine. Mi cuenta bancaria es más grande que la de él. I don't mind being Arnaldo. Yo quizás no sea Arnaldo. I need to go to the ATM first. Tengo que primero al cajero. Aleluya. Now, last verse. Ahora el último verso. Ephesians chapter 4. Verse 21. El libro de. Are you enjoying yourself? ¿Están pasando bien? ¿La están disfrutando? ¿Están bien? Are you learning something? ¿Están aprendiendo algo? Are you believing? ¿Lo creen? The good news. Las buenas nuevas. It's really good news. Son buenas nuevas. Yeah, it's really good news. Son buenas. Hear what the Bible says. Mira lo que la Biblia dice en el libro de Efesios 4:21. This is in English. ¿Eso está en inglés? Since you have heard about Jesus, you've learned the truth that comes from him. Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Next verse. Throw off your old sinful nature. Throw off the old man. Bota al viejo hombre. And the former way of life which is corrupted by lust and deception. Amen. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tell your neighbor. Dile a tu vecino. Throw it off. Bótalo. Tell him that's not who you are. Ese no es quien tú eres. Tell him that who you used to be. Ese es quien tú solías ser. Say, what do you wave? Do like me. Wave espérate, like this. Espérate.
And say bye bye. Y dile adiós. To the old me. Adiós al viejo. Say with me, I never see you again. Despídate, no te veré de nuevo. Bye bye. Adiós. To shame. Adiós a la deshonra. To guilt. A la culpa. To regret. A tener. To condemnation. La culpa, la condenación. Try it with me. Vamos. Do this. Bye bye. Dilo, adiós. Adiós. Adiós al hombre viejo. Te it despido. Feels good. It feels good to do it. Se siente bien hacerlo. Now I want to show you. Ahora quiero enseñarte. Would you like to know? Quisiera saber. What is true holiness? ¿Qué es la verdadera santidad? And righteousness. ¿Y justicia? Religion tells you. La religión te dice. That true holiness. Que la verdadera santidad. Is a long dress. Es un vestido largo. And no makeup. Y no maquillaje. Can you say thank God for makeup? ¿Puedes decirle gracias a Dios por el maquillaje? Can all the men say thank God for makeup? ¿Todos los hombres pueden decir gracias a Dios por el maquillaje? I want to talk about what is true holiness. Quiero hablar acerca de qué es la verdadera santidad. Watch the next verse. Mire el próximo verso. Instead, let the Spirit renew your what? Thoughts and your what? Attitudes. Look. You want to read that for me? That's okay. Yeah, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Next verse. El próximo verso. And put on your new nature, created to be like God, truly righteous and truly holy. Dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. True holiness, a través de la santidad, is not what you do. Es no es lo que haces. True holiness, la verdadera santidad, is your nature. Es tu naturaleza. And your nature, y tu naturaleza, determina what you do. Lo que tú harás. Dogs bark because they are dogs. Los perros ladran porque son perros. Cats go meow. Los gatos dicen meow. Because they are cats. Porque son gatos. Holy people. La gente santa. Do holiness. Tiene santidad. Because they are holy. Porque son santos. True holiness. A través de la santidad. It's a gift from God. Es un obsequio de Dios. Right now. Ahora mismo. You can become. Tú puedes ser. The most holy person. La persona más santa. In the entire universe. En el universo entero. You can become. Puede ser the most righteous person, el más justo del universo, in the entire universe, en el universo entero, because Jesus, porque Jesús, wants to take your sin, quiere tomar tus pecados, and give you a gift, y darte un obsequio, of his righteousness, de su justicia. It's a new nature, es su naturaleza. It's what is called, es lo que se llama, becoming, será, a child of God, un hijo de Dios. You want to close your eyes just for a moment. Cierra tus ojos un momento allí donde estás. If you want to bow your head just for a moment. Puedes inclinar tu cabeza. I want to ask you tonight. Quiero pedirte esta noche. Perhaps. Que quizás. You have struggled with sin. Estás pasando un momento duro con el pecado. And you've tried to do the right thing. Y tratas de hacer las cosas lo mejor posible. But more you try to do the right thing. Pero mientras más tratas de hacerlo. You find yourself doing the wrong thing. Te encuentras haciendo una y otra vez lo malo. And tonight you say, esta noche tú dices, Jesus, Jesús, I need you. Te necesito. I've messed up, Lord. La eché a perder. I need to be born again. Necesito nacer de nuevo. Can you please give me, podrías darme, this new nature? Esta nueva naturaleza? Can you make me born of the Spirit? Puedes hacerme nacer de nuevo en el Espíritu? The best way I know how. La mejor manera. Tonight, esta noche, I open my heart to you. Abro mi corazón. And I receive you, Jesus. Y te recibo, Jesús. As my Lord. Como mi Señor. And my Savior. Y Salvador. Jesus. Jesús. Please love me. Amame. Until I fall in love with you. Hasta que yo te ame, Señor. I give you. Te doy. The most precious thing I have. Lo más precioso que tengo. I give you my heart. Te doy mi corazón. If you'd like to do that tonight. Si quieres hacer eso esta noche, right where you're seated, allí donde estás sentado, I want you to lift your right hand high. Quiero to que God. Levantes tu mano derecha. Come si quieres on, entregar just lift tu vida it a Jesús right esta there. Noche. I see your hands going up. Come Aleluya. On, what a beautiful thing. Qué just lift your hands high to him. Qué hermoso. What a beautiful thing. Qué cosa tan hermosa. And as you raise your hands,
Y allí donde tienes tu mano levantada, God is seeing it. Dios te está viendo. He's seeing your heart. Ve tu corazón. You want to be his friend. Quieres ser tu amigo. You want to fellowship with him. Quiere compartir contigo. You want to come out of darkness. Quiere salir de la oscuridad. And experience the light. Y experimentar el amor. You want to be his child. Quiere ser tu hijo. So tonight we're going to pray. Esta noche vamos a orar. He's going to answer your prayer. Él responderá tu oración. And your life is going to change. Y tu vida va a cambiar. You will be born again. Y nacerás de nuevo. You'll be born of the Spirit. Nacerás en el Espíritu. You become a new creature. Serás una nueva criatura. You will have a new nature. Tendrás una nueva naturaleza. You won't be able to help it. Quizás no puedas ayudar. You will just fall in love with God. Simplemente caerás en el amor de Dios. More and more. Más y más. Day after day. Día tras día. You'll fall in love with Jesus. Amarás más a Jesús. So I want you to pray with me. Quiero que ores conmigo. Pray loud enough. Con una voz clara suficiente. To hear yourself. Que te puedas escuchar a ti mismo. Say, Jesus. Di conmigo, Jesús. I come before you. Vengo ante ti. With my whole life. Con toda mi vida. You know everything about me. Sabes todo de mí, Señor. My failures. Mis culpas. My sins. Mis pecados. I give them to you, Lord. De la mejor manera, Señor. I give you my life. Te doy mi vida. Jesus. Jesús. I receive you today. Te recibo hoy. As my Lord. Como mi Señor. And my Savior. Y mi Salvador. I open my heart to you. Abro mi corazón a ti. Make me born again. Hazme nacer de nuevo, Señor. Breathe your life into me. Trae tu luz a mí, Señor. Holy Spirit. Espíritu Santo. Come live in me. Vive en mí, Señor. Tonight. Esta noche. I believe. Creo en ti. I am forgiven. Te pido que me perdones. Tonight I believe. Esta noche yo creo. I'm unconditionally loved by God. Estoy amado por Dios incondicionalmente. I am the object. Soy objeto of God's love. Del amor de Dios. I receive your love, Jesus. Recibo tu amor, Jesús. You alone. Tú y solo tú. Are my Savior. Eres mi Salvador. You alone. Tú solo tú. Are my righteousness. Eres mi justicia. For all my life. Por toda mi vida. And forever. Y por siempre. I belong to you. Te pertenezco. And you belong to me. Y tú me perteneces. I am a child of God. Soy un hijo de Dios. I've conquered this world. He conquistado este mundo. I've won the victory. Y quiero la victoria. For I have believed. Porque yo creo. Through all of life. Durante toda mi vida. I have believed. Yo creo. The love of God. En el amor de Dios. I am loved by God. Soy amado por Dios. And I receive it today. Y te recibo hoy. Thanks a million, Jesus. Gracias, Jesús. Thanks forever. Gracias por siempre. I'm grateful. Estoy agradecido. That you would love me. Que tú me ames. Thank you. Gracias. And now, Almighty God, y ahora, Dios Todopoderoso, help me love like you. Ayúdame a amarte. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen. Come on, give amen. Jesus. Vamos a darle a Jesucristo. Mighty. Un aplauso. Grandioso. Come on, give him a mighty. Dale un aplauso. Praise. Al Rey Reyes. Oh, hallelujah. We're gonna be out of here in 5 minutes. We're gonna finish. Vamos a terminar. So I want you to stand to your feet. Ponte de pie, por favor. And we're gonna let the presence of God y permitiremos que la presencia de come Dios upon you. Venga sobre ti. And if you need to be healed, He'll heal you. Y si necesitas sanidad, He'll touch you. Él te tocará. Did you enjoy tonight?